noticias más importantes para estos gladiadores. Porque el que pierde el día de hoy tendrá que decirle adiós al sueño de continuar en Calle 7 Ultra. Restan 2:30. Ambos gladiadores igualados. Cuando decimos 3, 2, 1, Calle 7 Ultra. Retomamos la competencia, señoras y señores. En este momento, Leonardo está intentando alcanzar la distancia que ya Ricky le ha ganado. 4 campanadas tiene Ricky, 3 Leonardo y va en búsqueda de la cuarta. Vamos a ver si el tiempo es amigo de Leonardo y puede hacer, un éxito de esta competencia. En este momento está dando la cuarta campanada. Se acerca Ricky. Cualquier error puede cambiar las cosas en esta competencia. Así que esto les exige concentración al máximo a los gladiadores. 1:50 tienen a partir de este momento. Ricky lo sigue intentando, pero el público se levanta. En las redes sociales el apoyo hacia este gladiador es absolutamente todo para él. Es impresionante cómo este gladiador está destacándose en esta competencia. Vemos que Leonardo tiene complicaciones para poder realizar la competencia. 1:32 a partir de este momento. Todos los ojos de todos los gladiadores están encima de estos dos gladiadores. Sigue Ricky intentando, pero en este momento está en busca de su quinta campanada. Así que tiene que apresurarse, gladiadores, porque más adelante vamos a saber el ganador de esta competencia. Avanza el tiempo, señoras y señores, 1:10. Atención, gladiadores, se les termina el tiempo, tienen que apresurar, acelerar al máximo. En este momento, Leonardo está intentando realizar la prueba una vez más. 1 minuto a partir de este momento, gladiadores. Atención, Ricky, atención, Leonardo. Menos de 1 minuto le resta para que finalice la competencia. En campanada, Ricky continúa llevando la delantera. Por el otro lado, vemos cómo Leonardo está intentando evocar la esfera dentro del balde y no tiene éxito. Por el otro lado, ya regresa Ricky rápidamente en busca de la campana número 6. Vemos nerviosismo por parte de sus compañeros. Los últimos 30 segundos de competencia. Hoy sabremos cuál de ellos retorna a su casa. ¡Ay, ay, 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 ay! Como dice Ronald, en este momento, últimos segundos de competencia. 20 segundos. Ricky tiene 5 campanadas, Leonardo 4. Todos en búsqueda de ganar esta prueba. Es muy importante para ellos, pero el tiempo se acaba. Tenemos que contar y decimos... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Competencia, la primera de la noche. Veremos qué es lo que sucede, quién se queda en esta temporada y quién se irá a su casa. Señor juez, esta ha sido la primera de dos competencias de esta noche. El resultado, por favor. Cierto, Anita, la primera de dos. El ganador es Ricky. Quien gana se queda, quien pierde se va a casa. Obligados a ganar, así que usted no se puede preparar de su televisor porque tenemos mucha competencia, sorpresa, diversión. Ya saben, es viernes, estamos preparando algo especial para el día de mañana. Mañana tendremos un desfile que les va a encantar. No saben toda la producción que estamos haciendo de vestuario, maquillaje y además, ¿jugó alguna vez en colegio la botellita? ¡Uy! La botellita. La botella. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Verdad ¿Cómo o reto? Le llaman ustedes? A la botella. ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? Sí, así, ¿verdad o reto? ¿Han jugado entonces? ¿Y alguna vez le tocó mañana a usted cumplir algún reto extraño? Sí, y lo tuve que hacer porque es un juego y se cumple. ¿Cómo qué? Bailar con poca ropa. Anabel, y yo le pregunto a usted, ¿usted ha jugado la botella? Claro, jugué un montón de veces en mi barrio, en mi colegio. ¿Verdad o reto usted? ¿Verdad y reto también me tocó? Ah, ¿sí? ¿Cómo qué reto le tocó? Algo más o menos, así. ¿Podría contarnos uno de ellos? Un beso. Ay, beso. Carita, por Dios. ¿De cuántas personas, gracias a la botella, ha sido su primer beso? No me digan. De Fernando fue el único. Sí. Gracias a la botella. De mí. Oiga, dice que vete, juguemos la botellita todos los días. Yo fría ahí. Bueno,
No. Mañana tendremos entonces. Sí, claro. Y penitencia ya están hechas. Yo me acuerdo que todos los jóvenes iban agarrados de su pelota en la mochila. Dice que Beto anda con su botella a todos lados. Para jugar. Correcto. Yo no necesito botellas. ¿Qué? No. No. Bueno. Si yo doy de una, nomás. ¡Ah! ¡Ay, hecho el ganador! Bueno, programón que se nos viene mañana. Pero ahora sí, yo quiero preguntarle a todos ustedes. Anita, ¿usted con qué canción se identifica? A ver, más o menos. ¿Con qué canción me identifico? ¿Con qué canción se identifica? A ver. Ay. Señora de las cuatro décadas. No, yo estoy pensando, a ver. ¡Mala hierba! ¡Mala hierba, a ver! Dice que soy... ¿Dónde se hace total? Que soy... No, no soy mala hierba. Voy a pensar. Oye, una vez... Oiga, ¿qué le pasa? No, yo les dije una que me gusta que se llama Muchacha Ojos de Papel. Ah, esa es bonita. Una vez me dedicaron, me pareció muy bonita. ¿Y usted con qué canción se identifica? Yo me identifico con... Si tengo muchos amores... Chancletero, sí puede ser chancletero porque tengo una hija mujer, puede ser. La de Beto es, me dice el rompecorazones, falsas ilusiones. Mil amores. 40. Es así, 40. Es así. Oye, Beto. ¿Y usted es el amor, lo que importa y no lo que diga la gente. Eso sabe la letra, Anabel, ¿no? Bien. Yo tengo que conocer las canciones que escuchan mis amigos de otras generaciones. Bueno, claro. Chicos, lo que quería decir es que... ¡Ay, de otras generaciones! ¡Ay, mira ella! ¡Va a ser el...! A ver, cuénteme usted. ¿Qué canción? Usted de Luis Miguel para Beto. A mí, por ejemplo, es... Me gustan las altas, las flacas morenas y las chaparritas, esa. ¿Qué se ríe, Rubén? ¿Qué se ríe? ¿Cuál será la de Rubén? Si tú me hubieras dicho siempre la de... La de Luz. ¡Ah, buena! ¡Ay, ay, ay! Bueno, hay muchas canciones que se identifican los chicos. ¿Quieren ver cuáles son? ¿Y la de Luna cuál sería? Y la de Luna es... ¡Amor pirata! ¡Amor pirata! ¡Ay, no! Oye, se pasa. Yo pensé que era Luna. Yo, inocente. Bueno, hay muchas canciones que identifican a los gladiadores. Estuvimos preguntándole y presta atención con qué canción se identifican los leidores. Escuche bien. Así como me identifica a mí esta canción, quiero saber qué canción creen los gladiadores que se identifican. Pero antes, yo creo que tengo algunas ideas sobre ellos y qué canciones más o menos podrían identificarlos. Escucha. Quiero saber qué canción identifica a Hiroshi. ¿Cuál me identifica? Hay una con la que yo siempre le canto a Luna, que... Ay, Morocho, Morocho precioso. Dice que a ver, si te vienen a contar cositas malas, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Tanto, yo te aseguro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tienes que creer a mí. Y sí, eso. Oiga, muy buena, muy buena. Pero ¿sabe qué? Yo lo veo y se me viene esta canción a la mente. Escúchela con atención, por favor. A ver. Escupiendo. ¿Qué le parece esa cancioncita? ¿Cuál está mejor? No sé, está bien, igual da. ¿Está bien? Sí, está bien. Igual lo identifico. ¿Cuál le podría cantar a Luna? Puede ser. Y ahora sí, estamos con nuestra querida Pame. Queremos saber qué canción se identifica, Pame. A ver, yo creo que sería la de Leslie... Oh. Leslie no sé qué. A ver, ¿cómo sería la de Leslie no sé qué? A ver. Lo que hice duro y suave. ¡No! No estoy entendiendo, Pame. Por favor, ¿puede tararearnos un poquito la canción? Ya me está dando miedo. A ver, dígamela al oído primero. ¿Sabe qué canción creo? ¿Sabe qué canción creo que a usted le iría mejor? Escuche con atención esta cancioncita. ¿Por qué te fuiste si no te
fallé. Siempre te di mi amor sincero para perderte así. Porque te fuiste así, te engañé. ¿Qué le parece? Está mejor esa, está mejor esa. Hola, qué ver. ¿Qué? Y bueno, yo creo que le identifica. No, tenemos que hablar una canción, algo de la soledad, digamos. Ya no. Ya langa. Ya, pues. Ya la. Quiero vivir entre notas musicales y quiero que me entierren al ritmo del rock. Ahí está. No puedo dejar el vicio. Soy adicto al rock and roll. Ay, ya me estaba asustando. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una mejor opción para este tema. Hemos hecho así una reunión con los gladiadores y ellos me dicen, yo creo que esta es la canción de Jan. Escucha con atención, por favor. Adiós, muchachos, y acaba mi soltería. Porque ha llegado la mujer que adoro yo. Ella me ama con pasión y... No pasa nada. No, está bien, igual es una opción, puede ser, porque ya... Es verdad, pues. Ya pasó ya, ¿no? Es verdad, ya. Ya estuvo ya, ¿no? Sí. Nos quedamos con la mía, entonces. Hermosa. ¿Las dos? Ya. Loca, que a mí me digan no. No me voy a mirar. Mira, entonces, que está loquita. Este amor es mío, solo mío. Hola, Luna, ¿cómo está? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Aquí pensando, meditando un poco. Queremos saber qué canción cree usted, Luna, que se identifica con ella. Ah, a ver, está. Y los muchachos del programa me llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron, ven. No, no, señor, ya lo ven. Yo no estoy loca. Y ella gritó, señor. Yo creo que le va mejor esta canción. Querida Analí, ¿qué canción identifica a esta gladiadora? ¡Ay! ¡Ay! Yo con baile. A ver, ¿cómo sería? Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. No me sale, no es lo mío. Pero está muy bueno. Yo la veo y se me viene esta canción, no sé por qué. Escuche con la atención. Casi me caso yo. Ya, pero ahora, ¿qué le parece? ¿Nos quedamos con su opción o con la mía? No. ¿La mía? No. La mía es mejor. No, la mía mejor viene con baile. Bueno, nos quedamos con la opción de Analí y nos vamos bailando. Casi me caso yo. Bailando, ¿ustedes quieren que siga la musiquita? No, yo quiero saber con qué canción se identifican. Yo con qué canciones solo quiero darte amor, entregar el corazón. Esa canción me hace suspirar. Vamos a la pausa nomás, ¿no? Sí, estaba buena. Casi me caso. No le gusta mi canción. Casi me caso. Vámonos a una pausa. ¿No? Vámonos a una pausa. Cuando volvamos tenemos más de Sky 7. Energía natural y sabor refrescante.